Hoy toca, Amando, que hagas de tu vida una adoración total para Daniela, tu esposa. Toca no hacer lo posible, sino lo imposible, por hacer de Daniela la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Y que todo lo que Amando haga confirme a Daniela que no se equivocó al elegirte como compañero para toda la vida y para padre de sus hijos. Ante las altas y bajas del matrimonio es importante reconocer que el matrimonio es un sacramento de amor, porque lo que debe de mover a una pareja a unir sus vidas tiene que ser el amor, porque el amor, como dijera San Agustín, amor omnia vincit, el amor todo lo vence. Cuando hay amor, cualquier obstáculo que se presente en la vida se puede vencer, y siempre juntos. Les presento la nueva familia cristiana católica, la familia Flores Franco. ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí, el esposo puede darle un beso a la esposa, los otros besos en otro momento. ¡Fuerte el aplauso! El padre Chencho se dirige a un señor joven y le dice: oye, amigo, ¿cuándo fue la última vez que le di un beso a su mujer? Y el amigo se queda pensando, escudriñando entre sus recuerdos, y al final se va por la tangente de tal forma que le responde: padre, no me acuerdo. Y el padre, con el lenguaje coloquial que lo caracterizaba, le dijo: ah, amigo, qué pendejo está. Si a la mujer se le besa cuando se levanta, cuando se va a trabajar, cuando regresa de trabajar. Moraleja, Amando, no se me apendeje. ¿Ah?